Yo soy Carla León y esto es Cuadro por Cuadro. Y hoy nos encontramos en la División Académica de Educación y Artes. Acompáñame a ver qué tendremos el día de hoy. Hoy en Cuadro por Cuadro conocerás dónde encontrar los productos oficiales de la UJAR. Además, sabrás de todos los servicios que tiene la universidad para ti. Y también, entérate de la visión de los jóvenes universitarios. Todo esto en Cuadro por Cuadro. Es momento de ver un poco de historia en la línea del tiempo. Tras aprobarse la propuesta presupuestal del presidente Juárez en 1879, fueron inaugurados los primeros cursos en el Instituto Juárez, siendo gobernador del estado el doctor Simón Sarlatnova y primer director del instituto el licenciado Manuel Sánchez Mármol. El 20 de noviembre de ese mismo año se llevó a cabo el acto protocolario y se hizo oficial la creación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Al licenciado Campo Ramírez le correspondió el honor de ser el primer rector de la institución y emitir la ley orgánica correspondiente. Para entonces, la universidad contaba con las licenciaturas de Derecho, Ingeniería, Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Comercio, Normal de Maestros, Enfermería y Obstetricia y Preparatoria. En 1982, dentro del proceso de descentralización universitaria iniciado años atrás, fueron inauguradas en el municipio de Cunduacán las instalaciones de la Facultad de Ingeniería por el presidente de la República, José López Portillo, y más adelante, en septiembre, se agregó a la facultad la carrera de Ingeniería Química. A solicitud de un grupo de padres de familia y estudiantes de los municipios de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata, para que se impartiera educación superior en esta zona del estado, es así como nace la División Académica Multidisciplinaria de Tenosique, la cual inició sus actividades el primer día del martes de septiembre de 1997. La División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco se crea por acuerdo del Consejo Universitario en sesión ordinaria realizada el 29 de junio de 2009. Vamos a un corte y regresamos con más en Cuadro por Cuadro. ¿Sabías que? Que la División Académica de Ciencias Agropecuarias fue la que dio inicio en el plan flexible. ¿Qué servicio de la UJAT conoces? No, pues como la biblioteca, la fotocopiadora, nos brindan un servicio mejor. Pues está la biblioteca, la copiadora. Pues por aquí hay una copiadora, ahí nos apoyamos, en cualquier otro, en cualquiera de las copiadoras. La de servicios escolares, el CIBE, Bueno, conozco distintos servicios de los UJAT como la C, lo que hay para hacer deportes y culturales, entre ellos, pues. Servicios escolares. Conozco todos los servicios de la universidad, por ejemplo, los servicios académicos, el Centro Internacional de Idiomas, como es el CIBE, lo de los alumnos, o sea, la sociedad de alumnos, pues son servicios que también nos presta la UJAT y muchos de los beneficios que obtenemos por medio de ellos. Los servicios médicos, el SEDA, el SECOM, también los servicios que cuentan en línea. Servicios médicos, el CI que nos presta, el de artes. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Un orgullo a nivel nacional. Universidad comprometida con la sociedad. Por esta razón, la UJAT realiza investigaciones acordes a su entorno regional. Dichas investigaciones otorgan la posibilidad a cada uno de los juchimanes de una vinculación directa con el ámbito laboral,
Además, la UJAT impulsa la investigación a nivel nacional e internacional, con equipos técnicos y humanos de primer nivel. Los Juchimanes somos seres comprometidos con nuestro entorno, preocupados por la flora y fauna de nuestro país. Y a través de la UJAT tenemos la posibilidad de contribuir a su estudio. Pues aquí mismo encontramos los servicios. En servicios escolares. Ahí mismo igual. En souvenirs. Sí, en el souvenirs. Sí, en la tienda de souvenirs que está enfrente del centro de vinculación de idiomas, algo así. ¿Y en el souvenir? En el souvenir, ahí aquí en, lo podemos encontrar diferentes artículos de que nos ofrece nuestra universidad. En una tienda que está por acá, es que no recuerdo su nombre. ¿Sabías qué? Que la División Académica de Ciencias Agropecuarias fue la que dio inicio en el Plan Flexible. La División Académica de Ciencias Agropecuarias dio inicio con el Plan Flexible en el periodo agosto 2003-enero 2014, ya que anteriormente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco contaba con un plan rígido para los alumnos. Ahora vamos con nuestra compañera Alanit Gamboa, que nos trae nuestro reporte UJAT. Gracias, Carla. El día de hoy nos encontramos en Rectoría para prepararles el siguiente reportaje. Desde hace 50 años, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco brinda una educación de calidad a los jóvenes tabasqueños, con instalaciones de vanguardia, docentes facultados y carreras acreditadas por diversas instituciones de educación superior. La universidad cuenta con 12 divisiones académicas distribuidas en 5 municipios de nuestro estado, con la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos y la División Académica de Ciencias Biológicas, entre otras, que albergan un total de 32.000 estudiantes. Los planes de estudio de la UJAT ofrecen un total de 54 carreras de licenciatura, respaldadas por comités evaluadores de educación superior. Asimismo, se cuentan con 36 posgrados de calidad, como la maestría en estudios jurídicos, la maestría en ciencias en ingeniería, el doctorado en ciencias en ecología y manejo de sistemas tropicales. Promoviendo la cultura, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco alberga el Centro de Desarrollo de las Artes, donde se imparten 14 talleres que buscan preservar las raíces tabasqueñas y las artes. Fomentando una correcta integración física en nuestros estudiantes, se cuenta con el Centro de Fomento al Deporte, instalación que da cabida a 54 diferentes disciplinas deportivas, como kickboxing, fútbol bandera, kung fu, entre otras. El Centro de Enseñanza de Idiomas imparte 15 diferentes lenguas, como inglés, francés, chino y hebreo. Además del CEPALE, un espacio para el aprendizaje autónomo de idiomas. Para el fortalecimiento de la educación de nuestros estudiantes, el Centro de Comunicación ofrece cursos y diplomados enfocados en el uso de medios audiovisuales. Asimismo, en el Centro de Comunicación se encuentra la radio universitaria, que puedes escuchar a través del 107.3 de FM. Programa Institucional de Movilidad Estudiantil. Consiste en el intercambio de estudiantes con otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, para que realicen estancias semestrales, anuales o de ciclos cortos, que les permitan avanzar en sus programas de estudio. Programa Institucional de Emprendedores.
Programa Institucional de Género. Verano de Investigación Científica. Bibliotecas. Servicios escolares. En este conocerás cada uno de los procedimientos que se deben llevar a cabo para realizar los trámites tales como admisión, reinscripción, credenciales de estudiantes, préstamos de documentos, certificados, constancias, titulaciones, entre otros. Cómputo universitario. Y esto fue Reportaje UJAT. Información, Alanit Gamboa. Muchísimas gracias, Alanit, por tu reporte. Y hoy se encuentra con nosotros mi amiga Claudia Janet, que nos va a platicar de qué carrera es. Soy de comunicación, de segundo semestre. Ok, Claudia, hasta ahora, ¿cómo te ha parecido tu licenciatura? Pues muy bien, la verdad me ha gustado mucho porque hemos visto acerca de los reportajes y mis maestros son muy buenos y me ha gustado mucho mi carrera. ¿Qué sientes de formar parte de la comunidad Juchimán de la UJAT? No, pues me siento orgullosa de ser parte de aquí porque no todos tienen la oportunidad de estar aquí, pues le voy a echar ganas para salir bien. ¿Sabes de los programas que te brinda la universidad? No, hasta ahorita no. Bueno, pues existen muchos programas como movilidad estudiantil que están hechos básicamente para los universitarios y para que aprovechen más el estudio que les brinda pues la universidad. ¿Qué recomendaciones le darías a tus compañeros que van ingresando o que están en primer semestre en este momento? Pues que le echen muchas ganas y que salgan adelante y siempre entren a sus clases y dar todo lo mejor. ¿Cómo te ha parecido la convivencia con tus nuevos compañeros y con tus maestros? La convivencia, pues muy bien, pues me tocó un grupo muy unido y siempre salimos juntos, trabajamos juntos y mis maestros perfectos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos ahora con nuestra compañera Kelly Gerch, que nos va a platicar de qué carrera es. De la licenciatura en idiomas. ¿Cómo te ha parecido hasta el día de hoy tu licenciatura? Pues es una carrera muy interesante porque nos ayuda a no solamente aprender otros idiomas, sino adaptarnos a las costumbres y a las formas de vivir de otros lugares. ¿Qué sientes al formar parte de la UJAT? La verdad es un honor estar en esta universidad, ya que brinda apoyos para las personas que no pueden pagar una carrera en alguna universidad pagada. Es una universidad muy accesible en ese punto. ¿Y qué te ha dejado hasta hoy el compañerismo y los maestros que te brinda esta universidad? No, pues la universidad la verdad tiene muy buenos maestros con respecto a mi carrera. La verdad yo puedo decir que sí he aprendido bastante. Una gran oportunidad para los que quieran estudiar esta licenciatura. ¿Qué les recomendarías a tus compañeros de salón y a tus compañeros de grupo que están en esta etapa de ir a la mitad de su carrera? No, pues que le echen muchas ganas, la verdad, es una carrera que esta universidad nos proporciona y nos permite estudiarla con mucha accesibilidad y pues que no desaprovechen esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Kelly. Gracias por estar con nosotros. Por nada. Ahora nos encontramos con nuestro amigo Adrián de Dios. Adrián, ¿de qué carrera eres? Hola, pues bueno, saludarles al programa Cuadro por Cuadro y soy de la licenciatura en comunicación del quinto semestre. Adrián, ¿cómo te ha parecido tu licenciatura y tu estancia en la universidad hasta este momento? La verdad me ha gustado mucho, he tenido la oportunidad de explorar el campo laboral que tiene la comunicación y bueno, he podido desarrollarme en el SECOM, en el área de Radio UJAT y bueno, pues también como parte de una cultura musical que es la música electrónica, pues soy líder de un club de DJs aquí de la universidad y pues bueno, también esa parte la he desarrollado muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adrián.
Ahora nos encontramos con nuestra compañera Kareli Carrasquedo, que nos va a platicar qué se siente estar casi a punto de salir de su carrera. ¿En qué carrera vas? Voy en comunicación y estoy en octavo semestre, ya casi un pie fuera de salir. Y mi experiencia aquí en la universidad, la verdad, no sé, ha sido demasiado buena. No he tenido así como que la oportunidad de aprovechar algunos viajes, no sé, que brinda la universidad, como movilidad o verano. Y la verdad, no sé, me ha gustado mucho mi carrera. No sé, hay ciertas materias así, o sea, hay pros y contras en algunas materias, pero por ejemplo, fotografía y, o sea, materias más prácticas es con las que me he así como que identificado y me han gustado. Diseño, no sé, es por computadora y así. ¿Ya sabes cómo titularte? No, aún no sé, pero tengo, sí sé que la universidad tiene como varias maneras de titulación y aún estoy así como que viendo por cuál me voy, si por tesis, es examen, no, aún no lo tengo bien pensado. Definido. Okay, ¿qué le recomendarías a tus compañeros que están apenas en primer ciclo? Bueno, que les echen muchas ganas, que aprovechen todo lo que le ofrece la UJAT y que traten de llevar siempre sus materias así al corriente y que no dejen pasar ninguna, que le echen muchas ganas. Bueno, pues Kareli, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a un corte y regresamos con más en Cuadro por Cuadro. ¿Sabías qué? Que apenas el ciclo pasado, los alumnos realizaban sus servicios escolares en ventanilla. UJAT, hogar del saber y de la cultura desde hace 55 años. En tus instalaciones albergas el orgullo de tus fundadores, el respeto de iguales a nivel nacional, la gloria de tus batallas libradas y el éxito de tu comunidad universitaria. ¿Sabías qué? Que apenas el ciclo pasado, los alumnos realizaban sus servicios escolares en ventanilla. Los trámites de servicios escolares se realizaban en ventanilla. Sin embargo, en este ciclo escolar, agosto 2014-enero 2015, se inició los servicios a través de Internet y la comodidad para el alumno a realizar el trámite vía Internet desde cualquier lugar. Pues hablar sobre los medios de comunicación, me gusta mucho también lo que es publicidad y algo relacionado con lo que es radio. Pues me gusta, lo que más me ha gustado es que podemos, por ejemplo, hacer diseños y todo eso, publicidad. Pues que se basa todo eso de la comunicación, los medios, todo eso me llama la atención. Claro, tengo que ir preparando un poco más. Los maestros y pues que las clases son flexibles. Pues de mi carrera, la mayoría de todo, porque pues la escogí, es una bonita carrera para ejercer. Pues muchas cosas, las materias, algunos maestros, igual la parte donde está la escuela, la división está muy bonita, porque pues no sé, que tenemos la laguna enfrente y todo, todo me gusta, la verdad. Pues que la mayoría de las materias las dan en español. Me gusta todo lo del área de la comunicación, los micrófonos, las cámaras, en especial pues los maestros bien capacitados para cada una de las clases que nos imparten. Todo o sea, no queda ninguna duda, todo queda bien claro. Pues me agradan las cámaras y por eso me gusta la carrera de comunicación, es lo que estudio y pues en un futuro estar en un programa de televisión. Es momento de que nuestro compañero Rufo Torres nos traiga al estilo Juchimán.
Hola, ¿qué tal? Soy Rufo Torres y me encuentro en Souvenirs de la UJAT, donde voy a mostrarles qué podemos encontrar en este establecimiento al estilo Juchiman. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Souvenirs es la tienda concepto de la UJAT, donde podrás encontrar diferentes artículos como llaveros, bolígrafos ecológicos, libretitas de apuntes, cuadernos, más playeras, mousepads y claro, hasta la chancla, para que no se te olvide la educación que te dio tu mamá. Sin embargo, en la tienda puedes encontrar productos para toda la familia. Bueno, ¿te gusta la playera que traes puesta? Sí. Sí. ¿Y qué más ves aquí en Souvenirs que te guste? Los lapiceros. ¿Los lapiceros? ¿Cuál? El rosadito. El rosadito. Este. Dirá a tu papá que te lo compre. La tienda está basada en la idea de que puedes encontrar todo lo necesario para generar una identidad. Ser un Juchiman. Souvenirs es atendido por Lupita. Lupita, ¿qué más podemos encontrar aquí en Souvenirs, aparte de lo que ya mencioné? Pues, como pueden observar la tienda, podemos encontrar carpetas profesionales, libros, videos donde pueden documentarse más sobre la universidad, cilindros, mochilas, maletitas, igual para los alumnos o maestros que realizan actividades deportivas, paraguas. Amiga, ¿qué te parece la tienda? Me parece un lugar importante aquí en la escuela y pues donde podemos encontrar productos pues para nosotros, pues en este caso de la universidad. Ah, muy bien, de hecho porque está bien surtida y tiene las cosas necesarias. ¿Veniste por algo en específico a la tienda? Sí, por las camisas de UJAT. Y como en Al Estilo Juchiman sabemos lo difícil que es levantarse temprano, en Souvenirs podrás encontrar diferentes tipos de relojes, como los de mano, los de pared y hasta despertadores. Amiga, ¿conoces otra tienda donde vendan productos o artículos de la UJAT? No, la verdad no. Hay otro lugar que yo había visto aquí en Tabasco que vendan productos de la universidad. La universidad, preocupada por el medio ambiente, tiene a la venta productos que apoyan el cuidado del mismo. Lupita, ¿y por qué productos ecológicos? Porque es un producto que es amigable con nuestro planeta y pues el material con los que están elaborados es un producto reciclado. Si eres alumno de nuevo ingreso o bien un Juchimán con la camisa bien puesta, no olvides visitar la tienda Souvenirs. Souvenirs está ubicado a un costado del Centro de Vinculación y Enseñanza, en la zona de la cultura de la UJAT. Yo soy Rufo Torres y esto fue Al Estilo Juchimán. Gracias Rufo por tu reporte y hemos llegado al final de nuestro programa sin antes recordarles que nos pueden escribir en las páginas que aparecen en su pantalla. Yo soy Carla León y esto fue Cuadro por Cuadro. ¡Adiós! UJAT, hogar del saber y de la cultura desde hace 55 años. En tus instalaciones albergas el orgullo de tus fundadores, el respeto de iguales a nivel nacional, la gloria de tus batallas libradas y el éxito de tu comunidad universitaria.